Será decisión del pueblo de José María Morelos el determinar si Eric Borges Yam sigue en la elección venidera del 2 de junio en la boleta electoral, dado que aún falta que saldrá en las encuestas, subrayó el aún alcalde. Eric Borges Yam dijo que está en espera de la decisión del pueblo y no impugnará de ninguna manera la decisión que tome la población de este municipio. Es más, añadió que como autoridad municipal pide respeto a las decisiones que se tomen al interior de este instituto político. Siempre he dicho que soy disciplinado, soy respetuoso a los temas y bueno, esperemos los procedimientos. Los tiempos lo dirán, creo que eso es, hay que depender de los tiempos. Seamos respetuosos de toda la cuestión de tiempos, esto vamos sobre tiempos. El trabajo te evalúa, el pueblo te califica. Y creo que lo siempre se ha dicho hasta nuestro propio presidente de la República, el pueblo es el que decide y el pueblo es el que siempre tomará las mejores decisiones. Definitivamente yo creo que eso es muy importante tener ese respeto, muy importante trabajar en lo que nos corresponde, respetando esos temas. Creo que es muy importante el respeto. Vuelvo a repetir, siempre ha sido fundamental la decisión del pueblo. En el caso de las presidencias municipales, este 8 de enero es la fecha que marca la convocatoria para la emisión de los resultados de las encuestas. Sin embargo, se pronostica que podría haber atrasos en la publicación. En el caso de José María Morelos, hay la posibilidad que los tres partidos que hoy conforman la alianza entre Morena, Verde y PT vayan solos, cada quien impulsando a sus candidatos. Pero de ello será hasta el próximo 19 de enero que se aclare el panorama con los convenios de coalición que se presentan ante el YECRO. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.